información en esta pantalla y en el día de hoy estuvimos realizando una nota con el señor José Marianazo, referente del área del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires con asiento al Mercedes, porque bueno, lo consultábamos sobre el panorama laboral, sobre todo a partir de esta situación endeble en lo económico que se está dando en distintos lugares del país. Pero bueno, él daba un panorama más certero que tiene que ver ya con algunos datos precisos, sobre todo sobre algunas situaciones que se han producido en las últimas horas en nuestra querida comunidad. En primer lugar, seguimos con muchos casos de conflictos individuales, conflictos colectivos, gracias a Dios no hemos tenido hasta ahora. Algunas empresas han manifestado algún cierto grado de dificultad que lo han conciliado y arreglado con la parte gremial. Hemos visto algún movimiento un poquito más preocupante en algunos comercios, pequeñas empresas pyme, que han algunos han reducido jornada, otros hay comentarios que van a reducir personal, pero en general todavía no podemos decir que estamos en una situación de crítica con los trabajadores. Seguimos con muchos reclamos individuales por trabajo no registrado, por diferencia de salario, por falta de pago en tiempo y forma. Seguimos tramitando muchos servicios domésticos, que aprovechamos la oportunidad de la pantalla de ustedes para recordarle a la gente que sigue vigente el plan Empecemos por Casa para regularizar a los trabajadores del servicio doméstico, que se está haciendo cotidianamente. Y después la única empresa que en estos momentos, en el día de la fecha, arregló con sus trabajadores, una elaboradora de pastas, que cerró la producción en Mercedes, y arregló el personal en su conjunto. Hoy se hicieron todos los acuerdos, así que el panorama se va a ir dando a medida que transcurran los meses. Muchas empresas recién están comenzando la actividad productiva después de las vacaciones, así que de las empresas más importantes de Mercedes hasta ahora, a fin de año se regularizó la situación de Consergas, y estamos en la expectativa de que se maneje el año lo más tranquilo posible. Seguimos teniendo conflictos individuales, muchos. ¿A nivel regional la situación? Y a nivel de la región que manejamos nosotros, que es la que podemos hablar, la que manejamos, no, Navarro está bastante tranquilo y la parte productiva de Giles de los frigoríficos está hasta ahora normal. La movilización más grande que entendemos nosotros se va a dar va a ser con el tema paritarios y con los acuerdos que algunas entidades sindicales hacen por empresa. Algunos están empezando a constituir en audiencia ahora, otros serán el mes que viene. Así que el panorama podría ser similar al del año pasado. Nosotros esperamos que sí, ojalá que sí. Por eso decimos que lo que mayor conflicto tenemos es desde los puntos de vista individual, el conflicto cotidiano, el pedido de inspección cotidiano, algunos gremios que ya han empezado a pedir audiencia por los acuerdos que hacen por empresa, fuera de la paritaria, que son los que tramitamos nosotros. Paritaria no tramitamos, pero los acuerdos por empresa sí. Ya hemos hecho dos o tres en estos días, en estos primeros días, y pienso que seguiremos con esa expectativa, esperando y deseando que la masa de puestos de trabajo se mantenga como estaba hasta el año pasado. La última, a ver, usted tiene muchos años en estos temas. ¿El perfil del empresario se continúa siendo el mismo? ¿Ha cambiado? No, va cambiando. Yo digo que hay situaciones que han mejorado mucho, la relación ha moderado mucho en estos años de democracia, la relación entre los empresarios y los trabajadores, lo institucional. Hay discusiones, son cuestiones de intereses. Nosotros en general la relación que tenemos con las empresas acá es buena. Se constituyen, tratamos de formalizar acuerdos, tenemos un porcentaje de más del 90% de acuerdo en los despidos, que es bastante importante. Ojalá no se produjeran los despidos, pero yo creo que ha cambiado la actitud. Lo que va a haber una puja distributiva que está en todos los medios, nadie la puede obviar, la puja distributiva. ¿Cómo va a terminar eso? No sabemos. Prevemos que va a haber medidas de fuerza, prevemos que la provincia tiene que fijar sus salarios también para los empleos estatales. Va a ser un año movido. Si se mantienen los puestos de trabajo, bueno, la actividad privada es la actividad privada, donde no hay garantía ni de los estatales, tenemos todo garantía y estabilidad, es distinto. Pero yo creo que va a haber una lucha importante por la puja distributiva, con las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional ahora, con el tema impuesto a las ganancias. Los temas son los mismos, salario familiar, la gente viene y consulta, la gente está preocupada porque el ingreso no alcanza.
los salarios han quedado, algunos convenios han mejorado bastante, otros no tanto. Entonces, estamos esperando también la reforma de, cuando hablamos del servicio doméstico, la reforma que el Congreso saque, la reforma del Estatuto del Personal Doméstico, muy importante. Eso es muy importante para llevarle mayor tranquilidad a las trabajadoras domésticas. Entonces, qué sé yo, pensamos que va a ser un año complicado. Ojalá los empresarios tengan, y los gremios tengan la responsabilidad de mantener los puestos de trabajo. Y yo creo que estamos todos en eso. Más allá del conflicto, más allá de la dificultad, tratar de preservar los puestos de trabajo y ver cómo se resuelve el conflicto que trae aparejado el mantenimiento de los puestos de trabajo. ¿Va a haber reducción horaria? Es posible que haya algunos sectores que reduzcan jornada, ojalá que no. Pero bueno, siempre se han tramitado de manera pacífica, ojalá que siga así. Como siempre, muy amable. Gracias a ustedes.